nombre es María Emilia Chávez. Tengo 28 años. Soy estudiante de trabajo social y trabajo en la organización Un Techo para mi País dentro del área de habilitación social. La primera casa de la historia de la organización se construyó en Chile en el año 1997. Después se fue replicando por un terremoto que hubo en El Salvador, se extendió el equipo allí y después se fue propagando por toda Latinoamérica. Aquí Argentina llegó en el 2003 a la provincia de Córdoba y en ese año fue, o sea, a nivel nacional, la primera casa que se construyó. Siempre se construye la misma casa. Hubo algunos casos en los que se hacen algunas adaptaciones en función de el clima o la situación, digamos, de local. Los terrenos donde construimos las viviendas no necesariamente tienen los papeles de la titularidad de la familia, digamos. Nosotros trabajamos con familias que ya están asentadas, digamos, no es que facilitamos terrenos ni nada. Y la idea es, después de la construcción de la vivienda, acompañar a las familias para que sí puedan regularizar su situación. Nosotros entregamos el módulo, que es básico, y sí se trata de incentivar a la familia a que le generen mejoras. Y hay, o sea, varios casos de familias que unen su casa anterior a la casa que Un Techo para mi País brinda, o mismo le construyen otra habitación al lado, como que la familia modela, digamos, cómo quiere que esa casa siga como creciendo.